Hola, hoy quiero invitarte a que descubras el poder de tu mente. Lo podrás hacer en el próximo curso de hipnosis introspectiva en línea, que dictaremos del 5 al 27 de octubre de este año. Domenico Leone, Jader Núñez y vuestro servidor, Aurelio Mejía. Durante 4 semanas te enseñaremos las mejores técnicas de hipnosis para hacer terapias y te entregaremos un valioso material, recopilación de 30 años de experiencia. Inscríbete ahora y comienza tu nueva profesión de hipnoterapeuta. Para más información, contacta ahora mismo a Erika Ortiz en el WhatsApp más 52 984 214 1492. Nos veremos en el curso. Muy bien, hoy es lunes 30 de septiembre del año 2024. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Trabajo en un almacén que es para que es del aeropuerto. Recibe la carga del aeropuerto. ¿Cómo llama tu papá? Julio. ¿Está vivo? Sí. ¿Tu mamá? Seguirle. ¿Cómo se escribe? S-E-E-L. Es decir, S-E-E-I-E. Punto L-E. Seguirle. Listo. Complicado, pero Sí, tiene muchas E, muchas E. la puso la mi abuela, así que ahí no me puedo meter. Bueno. ¿Y tú qué estás dispuesto a lograr hoy? Bueno, quitarme la ira. Quitémosla. Tengo mucha ira. Tengo la ira de niño, siempre como que me ahogo un vaso de agua por cualquier cosa. Creo que es porque, no sé, no me gusta quedar mal conmigo mismo, ¿sabes? Como que no me gusta romper las expectativas de las personas sobre mí. Entonces eso como que me da más molestia cuando eso, la ira. A veces trato de ayudar más a las personas que a mí mismo. ¿Y con Sí, quién eso. vives? Solo, vivo solo. Estoy separado de mi mujer. ¿Cómo llama ella? Lady. Neri. Lady. Ah, Lady. Como Lady D. Como Así. dama. Sí. ¿Cuánto estuviste con Lady? Bueno. Vivir 7 años, pero estamos como que estamos juntos, pero separados. Yo no sé realmente cómo estamos. Pero solo estoy viviendo ahora mismo solo. No estoy ¿Tiene así. No. hijo? Sí, tengo un hijo con ella. ¿Cómo se llama? Liam. Como William, terminado en Liam. Terminado en M. ¿Cuántos años tiene Liam? 4 años. ¿Qué más estás dispuesto a cambiar hoy? El vicio, tengo mucho vicio a la marihuana. Llevo un tiempo del estrés y eso. Lo único que así que puedo. Yo hago mucho ejercicio y también fumo, pero la marihuana a veces como que quiero dejarlo porque, no sé. No, creo yo que no lo necesito, pero no puedo. No sé. Quiero dejarlo. Hay que dejarlo para que Liam no diga el día de mañana que su papá es marihuanero.
Sí, eso me dicen mucho. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Confiar más en mí. A veces, de eso mismo, de la sobrecarga y las cosas, pues me hace dudar de mí. Y nada, después yo mismo me hablo y eso, pero quisiera un poco verlo antes de que me aplaste ese sentimiento. Eso. Listo. ¿Tienes miedos? Sí, tengo miedo a la oscuridad. Ya de adulto, pues, está todo, tú sabes, desarrollarlo mejor, pero siento que en la oscuridad siento como que me estuvieran velando, como que me estuvieran observando. O algo. Listo. ¿Qué otro miedo tienes? Eso, mi miedo más grande es fallarme a mí, porque llevo muchos años desde niño, tú sabes, usted sabe, es fallando, sabe, el que no quiero, mi miedo es el más grande, es fallarme a mí, no quiero fallarme. ¿Tienes hermanos? Y, no, soy hijo único. ¿Tienes culpas, remordimientos? Sí. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Abuelo. ¿Cómo se llama? Federico. ¿Y el papá de quién? Pero le dicen Fico. Saben, yo nunca le dije, yo siempre le decía abuelo, pero le dicen Fico en el pueblo. Listo. ¿Y el papá de quién? De mi mamá. Entonces cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio. Doctor, quisiera, disculpe que lo interrumpa, quisiera decirle una cosa a usted. Usted y yo lo sigo desde cuando Cristóbal Colón llegó a La Habana. Lo sigue usted. Oiga, es que Cristóbal Y Colón llegó a La Habana. ¿Cuándo? no, miedo no, todo también. Fui para atrás. Fui para atrás, todo tranquilo. No, pero lo sigo mucho porque a mí siempre me ha gustado estas cosas del hipnosis y eso. Y en Cuba, antes de yo venir para acá, por el sistema, todo ilegal y todo. Entonces yo me acuerdo que el dentista. So, en Cuba usted puede encontrarse a un taxista que es otra cosa, porque es así. Y me acuerdo que el dentista que estaba atendiendo te dio una consulta privada en su casa de hipnosis, porque el gobierno, le estoy hablando de 2009, le pone el dedo, porque usted sabe que la libertad está aquí. Entonces, me acuerdo que estaba atendiéndome y pasa una señora, así mismo como lo vio que usted hace, y pasa la señora y sienta la señora. Y yo me quedo así porque lo empieza a notizar, y dice, yo me acuerdo que el dentista le ahora. Imagínense una pantalla frente a usted y yo veo a aquella señora llorando. Y después que terminamos todo eso, me dice, Antoancito, venga acá. Coge, me pone una cadena. Mira la energía tuya, me pone así la cadena, así la, eso se empieza a mover. Y yo, eso se me quedó. Yo salí de Cúbito, eso se me quedó en la mente. Y me gustan mucho las cosas de misterio. Y, ¿sabes? La gente que veo es usted con la hipnosis. Veo a un chileno que es un profesor, se llama Doctor Fao, que es un profesor de misterios y eso, que se llama Cristian Contreras. Lo veo mucho a él también, de las cosas de misterio y todo eso, pero usted es uno de mis. Bueno, por eso yo le escribí, porque yo dije, bueno, este señor se tiene que meter dentro de mi cabeza para ver qué es lo que tengo yo. Entonces, para mí es un honor de verdad que usted me haga. Bueno, entonces cierra los ojos, que ya como has visto tanto, sabemos
que vamos a comenzar con un ensayo preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Ya sabes que es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas y me lo dices. Si eras niño o grande, triste o miedo. El abuelo Federico o tu papá. 1. Dos. Tres. Si era de día o de noche. Si estaba solo o con alguien. Cuatro. Si tenías miedo o estabas enojado. Lady o el abuelo Fico. Niño o joven. Si estabas solo o con alguien. Cinco. Si estabas triste o con miedo. De día o de noche. Ahora voy a contar de 1 a 5 y me dices eso que estás pensando o recordando. 1, 2, 3, 4, 5. Recordando que estaba saliendo de La Habana, Matanza, una familia mía que había venido a Estados Unidos. Estaba caminando en un puente, nos paramos en un puente. Vi las montañas. ¿Y tienes miedo? No. Muy bien.
¿Por qué estás llorando? Mi país. Viendo la montaña. Mi país. Tu país sigue ahí y en cualquier momento puede regresar. Tu país no se va a ir. No, bueno. Si quitas el agua, te darás cuenta que tu país está unido con todos los otros países. Si quitas el agua, te das cuenta que tu país forma parte de la misma tierra. Por ahora coloca tu país en tu corazón. Y trabaja por tu país lo mejor que puedas. Transmite una buena imagen de tu país. Da buen ejemplo de tu país. Como lo han hecho tantos cubanos. Celia Cruz fue una mensajera de su país. Vamos a hablar un momento con el abuelo Fico, a ver qué te dice. Con el espíritu del abuelo Fico. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con el abuelo. Te voy a hacer varias preguntas y no me contestes. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Recuerdas a Cuba? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Así es como el abuelo Fico te va a responder. Salúdalo. Hola, abuelo. Y lo que el abuelo Fico responde en tu mente, repítelo para que quede grabado. Abuelo, y yo aprovecho la comunicación para hacerle una pregunta que acostumbro. Su nieto Antoine, ¿es inteligente o es tonto? ¿Qué dijo el abuelo? Inteligente. Su abuelo. Abuelo, y además de inteligente, ¿su nieto tiene bonitos sentimientos? Muy bonito. Entonces dígaselo. A Antoine le va a gustar que usted esté orgulloso de él. Dígaselo. Muy bonito sentimiento. Quiero. Abuelo, su nieto era un poquito enojón. Digo, era enojón porque usted le quita eso hoy a su nieto. ¿Qué hacía enojar a su nieto? Gracias.
No le gusta perder. A mi nieto no le gusta perder. Abuelo, explíquele que cuando uno pierde, hay otro que gana. Y cuando hay uno que gana, hay otro que pierde. Esa es la ley de la vida. Explíquele eso a su nieto. Que él tiene que aprender a que otros también necesitan ganar. Porque si él va a ganar siempre, entonces, ¿quién va a querer competir con él? Nadie. No va a querer relacionarse con él, nadie, porque él no da la oportunidad de que otros ganen. No, explíquele eso a su nieto. Que aprenda a soltar, que aprenda a entender que hay otros que también quieren ganar. Hasta Dios ha perdido. Dios hizo la primera creación. Y esa la perdió, la tuvo que destruir, le quedó mal hecha. ¿Qué otra cosa hacía enojar a su nieto? Injusticia. También, a no ser que él se convierta en el zorro o el llanero solitario. O Batman seguirá viendo injusticia en este mundo porque este mundo está lleno de seres humanos y los seres humanos son imperfectos. Hasta ahora no ha habido un ser humano que sea perfecto. Ni Biden, ni Putin, ni Trump, ni Kennedy, nadie. Todos tenemos defectos. Y todo el que tiene boca se equivoca. Explíquele eso a su nieto, abuelo. Gracias a que hay injusticias, hay abogados. Gracias a que hay injusticias, hay jueces. Gracias a que hay injusticias, podemos aprender el perdón, la humildad, la tolerancia. Si estuviéramos en un mundo perfecto, todo sería perfecto. Y no lo es. ¿Qué otra cosa hacía enojar a su nieto? Las leyes, no le gustan las leyes de los humanos. ¿No le gusta qué, abuelo? Las leyes de los humanos no le gustan. Ah, no, es que sí tiene razón. Yo ahí le doy la razón a su nieto. Las leyes de los humanos son arregladas, ¿ah? Es sentimental, eso no le gusta las leyes de los humanos. Eso. Ahí yo le doy la razón a su nieto. Su nieto tiene buen corazón, bonitos sentimientos. Y su nieto se da cuenta que muchas leyes de los humanos son injustas. Hay cantidad de presos inocentes detenidos en las cárceles por leyes humanas. Y las leyes son arregladas, son para los pobres, porque muchos ricos las violan. Entonces ahí su nieto tiene razón. Por eso son los que nos amo. Pero hay que hacer que su nieto entienda eso, abuelo, que estamos en este mundo y que él procure ser lo mejor posible, que él procure ser ejemplo, que él procure cambiar lo que él pueda cambiar, como Kennedy cambió, como Lincoln cambió, como Fidel Castro cambió. O sea, muchos han hecho algo por el cambio, o que se equivocaron, pero lo hicieron de buena fe. Su nieto puede hacer primero el cambio de sí mismo, porque ¿cómo va a pretender él cambiar a los demás si él todavía consume marihuana? ¿Cómo va a pretender él cambiar a los demás si él todavía fuma? ¿Cómo va a pretender él cambiar a los demás si a lo mejor le falla a Liam, a Lady? Entonces, el cambio tiene que empezar por uno mismo. Explíquele eso a su nieto.
No pretender cambiar el mundo sin antes haber cambiado el país. No pretender cambiar el país sin antes haber cambiado la familia. Y no pretender cambiar la familia sin antes haberse cambiado a uno mismo. Es que las cosas tienen un orden, abuelo. Primero yo, después ayudo a cambiar a los que están a mi alrededor, a mis seres queridos. Después ayudo a cambiar a mi ciudad, después a mi país. Y ya si me quedan fuerzas y no me he muerto de viejo, ayudo a cambiar el mundo. Pero primero yo. Explíquele a Sí. su nieto que a eso vino él aquí, a cumplir una misión. Y retírele esa marihuana a su nieto para que no lo reconozcan en la historia, en un mañana, como el marihuanero de Cuba. No hay que cambiarle eso a su nieto. Que lo reconozcan como un paladín de la justicia, un paladín del amor, un paladín de los sentimientos. Sí. Eso. Entonces, abuelo, cámbiele allá en las neuronas eso a su nieto. Suelte todas las conexiones que haya que soltar. Suelte todos esos cables allá en las neuronas. Y póngale conexiones nuevas. Póngale una niñez bonita. Póngale una juventud espectacular. Esos son conexiones las neuronas, abuelo. Allá en los circuitos. Entonces suelte los cables que haya que soltar y tírelos a la basura. Eso ya no lo necesitamos. Y desconecte de su nieto los cables del miedo, los cables de la ira, los cables de las culpas. Y hágale conexiones nuevas a las neuronas. Eres un héroe. Dígaselo. Súbale bien alto la autoestima. Ponga la autoestima de héroe, de campeón, de guerrero, de luchador. La nación no debería estar orgullosa de ti. No puedes seguir fumando todo. Bueno. Estoy ahí, chiquito. Lucha por tu sueño. Ya regresa. Tranquilo. Abuelo, ¿le quiere enviar cinco abrazos bien fuertes a su nieto? Dele cinco abrazos de oso cubano, de oso meloso, bien fuertes. Abrace a ese nieto inteligente, capaz, campeón, luchador. Quiero mucho Su nieto, contigo, ¿cierto? eso. Su nieto tenía un poquito de temor a la oscuridad, poquito, pero lo tenía. Hay que retirarle eso, abuelo. Y donde estaba ese temor a la oscuridad, ese miedo, le pone valentía, le pone seguridad, le pone confianza. Le pone las montañas de Cuba. Póngale cosas bonitas a su nieto, donde antes estaba el miedo a la oscuridad.
Lo has hecho. Lo has hecho. Y abuelo, ¿lo acecha algún espíritu, alguna energía? Hombre, algo está bien. Pero lo has hecho. Ok, Antoine, permítele a esa energía, a ese ser espiritual que se manifieste. Quiero platicar con él, hablar. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Antoine? Porque estás enojado. Te noto Mucho enojado. tiempo, Llevas mucho mucho tiempo. tiempo. Sí. Y veo que estás enojado, hermano. ¿Por qué estás enojado? Tú. Me molestas tú. Pero Antoine no te molesta. Por lo que yo he visto, el que lo está molestando eres tú que lo asustas en las noches. Yo sabía que tú ibas a venir. Sabía. Llevo tiempo mirándote. Sí, ya nos hemos dado cuenta y él también se dio cuenta que tú llevas tiempo mirándolo. Entonces, ¿para qué gasta corriente? ¿Para qué desperdicias tu tiempo espiritual observándolo, vigilándolo? Pregúntame quién yo soy. ¿Quién eres tú? ¿Eres Lucifer? Amigo, su amigo. ¿Eres su amigo? Amigo de Es que un... tú, tu amiguito, yo soy tu amiguito. Sí, por eso. ¿Y cómo te llamas, Lucifer? Ahí mismo me di cuenta, yo te pillé. Ahí mismo te reconocí. Este tiene que ser Lucifer. Oye, Lucy, ¿y por qué asustas a mi amigo Antoine? Míralo. Sí, ya ve que tiene mucho músculo, pero ese músculo se lo van a comer los gusanos. A los gusanos les gusta mucho el músculo, ¿no ve que eso tiene poca grasa? Siempre está en lo mismo, chico. ¿Oíste, Lucifer? ¿Y por qué escogiste a Antoine? Sí. ¿Qué te gustó de él? Eso ya ha terminado hoy, Lucifer. Ya Antoine tomó la decisión de no seguir siendo más iracundo, más enojón. Necesito. Él no se me puede escapar. ¿Y para qué lo necesita si usted tiene muchos? Imagínese cuántos curas tiene usted, cuántos políticos corruptos, cuántos ¿Sabes qué militares. soñó? ¿Sabes qué soñó? Se Contame. lo quité rápido. Se lo quité. Porque no lo quiero así. Se soñó siendo presidente de Cuba y no lo quiero. Es demasiado. ¿Qué va a ser presidente de Cuba? Eso es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Claro está que he tenido buenos líderes. Hay que reconocerlo. Martí fue un buen líder. Ese, oh, funciona a ese, no me gusta. Martín. ¿No te gustó Uf. Martí? Entonces, ¿te gustó Oh, Fidel? no. Sí, ese sí. Ese sí. Es que él tuvo ideales y luchó por los ideales. Y a mi punto de vista fue honesto. Pero en fin, Sí, no hablemos de política, Lucifer, porque ustedes son muchos los políticos que ha torcido. Hablemos de pero Antoine. se corrompió. ¿No entiende que se recorrompió? ¿Quién se Y corrompe? Antoine no se va a corromper.
O sea que llevas tiempo tratando de Él es corromper mío, a... él es mío, él es mío. ¿Qué tú quieres con él? ¿Qué tú quieres? Ja. ¿Qué? Él es mío, Sí, ¿y qué vas él a es hacer mío. con él? A ver, te lo llevas para esos infiernos, le das un tenedor grande a que te ayude a picar y echarle azufre a esas almas. Estoy aquí, estoy aquí. ¿Y usted qué? ¿Qué me importa? ¿Usted qué hace perdiendo tiempo ahí? Si a usted lo están esperando es en el infierno. ¿Cómo le parece? El amo de los infiernos, el terror del inframundo, el 666, Uf, el se comió. inspirador de pastores y curas. Oiga, Lucy, usted es mucho el dinero que le ha dado a las iglesias. Si no fuera por usted, esas iglesias no tendrían tanto dinero. Oye, Lucy, ¿qué mal le has causado a Antoine? Me encabrona. Es que, tú sabes, yo soy el que mando y cuando alguien me dice que no. Entonces no tienes tanto poder, Lucifer. Si no has No, más podido que con tú. Antoine, no Más tienes que tú poder. sí, más que tú sí. Más que tú sí. Más que tú Ah, bueno, sí. más que mí sí, porque usted lleva más años y tiene más experiencia en peleas, tiene más experiencia en maledicencia, tiene más experiencia en maldad. O sea que usted me gana por viejo, no por diablo. Es mucho tú hablas, brother. No. Oye, Lucifer, pero pudiendo estar en la luz, en el cielo, disfrutando acá las 11.000 vírgenes, ¿para qué botas corriente por aquí? ¿Para qué pierdes tiempo? Bueno, tengo que pararlo. Tengo que pararlo. No, si no lo ha podido parar en 28 años, ya no lo para en los No me 62 que escucho. le faltan. Pero escúchame, tú hablas mucho. Déjame hablar. Bueno, habla pues tú. Voy a pararlo porque eres luz. Eres luz y el mundo tiene que estar oscuro. El mundo tiene que estar oscuro. Lo voy a parar. Y tú no vas a detenerme. Lucy, pero ya llevas 28 años perdidos. ¿Para qué insistes? No has podido con Antoine, reconócelo. Habla mucho, brother. Habla mucho. Yo también le estoy dando chance a usted que hable. Usted es el que ha callado. No, es que me molesta, me caes mal. ¿Para qué perder el tiempo contigo? ¿Para qué? Usted es el que está perdiendo el tiempo con Antoine. Hablando en términos de electricista, está botando corriente con Antoine. Sabe, nadie sabe, nadie sabe, nadie se da cuenta. La gente piensa que es él. La Ah, pues gente piensa que es él. Nadie sabe. algunas personas como yo, si nos damos cuenta que eres tú. Y ya, mío, pero por eso. No sé quién. No sé quién. ¿Quién Oiga. mandó? ¿Quién mandó? ¿Quién fue el que le puso eso en la mente a él? ¿Quién fue? Chicos, déjame ponerme cómodo, mira. Vaya. Ya. Como me está, me. Tengo un calor. Estás dando calor. Usted enseñaba esas llamas del infierno como que tiene calor. Más bien vaya, se siga su camino. Oh, man, tu voz, man. Oh. Oye, Lucy, tú fuiste el que induciste a Antoine a consumir marihuana. Sí, ¿cómo me voy a escuchar? Tienes Esa que es. escucharme. Esa es. Espera. Ah. Yo estoy aquí, lo marqué ya. Es mío. ¿Oíste? Lucy, contame qué tiene Antoine ahí en el brazo. Pues, un sirviente. ¿Qué tatú se hizo ahí en el brazo
Antoine. Mi serpiente, mi Ah, una serpiente. serpiente. Ah, pero puede ser la Oh, serpiente. mi serpiente que ni escucha a ese colombiano, oh, mi chico. Oye, Lucy, pero puede ser la serpiente emplumada de México, de los Nah. aztecas. Nah. Tú no lo ves bien, que no es una serpiente. Míralo bien. Sí, No es una serpiente. qué tiene de malo una serpiente? Pues que no es una serpiente. Míralo. Sí, ya lo estoy mirando. Oh. Es Anubis. Oye, Lucifer, ¿y qué más le causaste a Antoine? Todo, todo. Si es un llorón, si no es por mí, no No, levanta. él llora es por los sentimientos, porque él es sentimental. Tiene que ser fuerte lo que tiene que hacer. Deje de tanta blandanguería. Oye, Lucy, ¿le pides perdón a Antoine? No, porque él hizo un pacto conmigo. ¿Y tú qué le das en ese pacto? A ver, hablemos de eso, porque a mí me interesa. A lo mejor yo también hago un pacto contigo. ¿Él qué te da y tú qué le ofreces? Como tú te haces el bobo, men. Te haces el que no sabe nada. Por eso, ¿y tú? Yo lo veo todo. Yo estoy donde quiera, lo veo todo. Sí, ¿No ve? Que lo veo todo. ya lo estoy viendo, sí. Lo veo todo, lo veo todo, 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 Oye, todo, Lucy, pero todo. eso es tinta. Esos son pigmentos de tinta en la piel. Ahí no hay nada raro. Ah, pero para que él lo ve, él sabe. Ah, Él sabe que yo estoy. exacto. Pero, a ver, ¿qué le das tú en ese pacto? Poder. Porque si no le das poder, entonces ahí hizo tonterías Antoine. ¿Qué le ofreces? Porque a lo mejor a mí también me interesa. A ver, Lucy, si yo te entrego mi alma, ¿qué me das? Ya tú hiciste tu sueño, ya tú te encontraste. Listo, ¿Qué ya. te voy a dar? Listo. Entonces, ¿le estás ofreciendo encontrar el sueño a Antoine? Sí, se lo voy a dar, se lo estoy dando. ¿Sí? Pero de a poquito, no lo quiero que. Pero tú lo acabas de Yo decir. soy el que se lo estoy dando, Oye, poco a Lucy. poco, porque si yo se lo doy todo, lo pierdo, no puedo perderlo. Lucy, Eso es de a poquito. pero acabas de reconocer que lo que le estás dando es sueños. Sueños. Me quiero ir de aquí, no quiero estar aquí, no me puedo parar. Ay, yo sí sabía que eras inteligente, pero no pensé tanto. Por fin estás tomando la decisión de irte. Eso sí es ser Sí, quiero fumar inteligente. también, quiero fumar también. Sí, no, no. Entonces pídale perdón a Antoine y se va. No se vaya sin pedirle perdón. Pero si él me debe a mí. No, él no le debe a usted nada. ¿Qué le...? Tiene No, esos son a quién le músculos. debe Eso se lo dio el aquí. gimnasio, el spa. Yo se lo puse aquí, yo se lo puse aquí, tú sabes, tú sabes. Sí, no, no, no. Él no le debe nada a usted. Es usted el que le debe pedir perdón a él. Perdón, le voy a pedir yo. No, pídale perdón. Usted tiene que también Si ser yo soy el humilde. amo del mundo, pero si yo soy el amo del mundo, no No, voy a ¿cuál pedir amo yo del perdón. mundo? ¿Y por qué no me ama a mí? Si es el amo del mundo, yo le pregunto, ¿usted me ama a mí? No, no. Ya tú estás hecho ya, yo no te quiero amar a ti. Tú eres un pesado lo que tú eres. Dedícate toda tu vida ahí viendo cosas, man. Cada vez que él ve eso, y él empecinado, empecinado, y él sigue, que no, que sí, que es el doctor, que es el doctor, para el carajo, el doctor, si él sabe lo que él quiere, nadie sabe. Él solo sabe, él es él. Oye, Y tú eres. Lucy, pero tú le estás dando sueños. Y se le estoy dando sueños. Bueno, se lo estoy quitando de verdad porque casi no duerme ¿Sueños? el pobre, ¿verdad? No, 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 él necesita realidades, no sueños. Y te voy a decir más, yo hasta cierto punto le tengo cariño. Vaya, Ah, no, es que él tiene recuerdo. bonitos sentimientos. Ya me extrañaba que no dijera que le tiene cariño.
Está madura. Oye, Lucy, haceme otra confesión, Lucy. Tú eres el que le ha dañado un poquito el Pues matrimonio. confesión, confesión. También vi. También una señora ahí. Dime otra cosa, Lucy. Dime otra cosa, Lucy. Otra cosa, Lucy. Me molesta, bro, de verdad. Ya. Oye, Lucy, Me tú eres el molesta. que le ha dañado la relación con Lady. Sí, se la ha dañado. Si él quería estar solo. Él no quería estar solo, quejándose todo el tiempo. Pues aquí está solo ya. No, 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 no. Él tiene ya un hogar, él tiene una familia, él tiene una hija. Pues Él tiene un hijo y tiene una esposa y tiene bonitos no lo voy a sentimientos. soltar ni al hijo ni a la esposa, ok, porque ese fue el pacto con él, y no lo voy a romper. Sí, Aurelio, sí, aunque tú no lo creas, yo también tengo mi moral, aunque tú no lo creas. Oye, Lucy, tú Pues sí. yo puedo tener con eso, pero él quiere ser grande, ¿no? Yo soy el tipo. No, no, él va a ser grande él mismo. Todos los que son grandes, Aurelio, en el mundo, todos van a mí, tú lo sabes. Todos los famosos, los cantantes, todos son míos, los políticos, tú lo sabes. Así, yo sé que hay algunos políticos corruptos, yo lo sé. Algunos políticos. Y hay cantantes Bueno, corruptos. ahora están saliendo estos nuevos políticos que son de centro, dicen. Esos son los que me caen mal, porque esos son los que van a cambiar. Y hay que... No, 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 la dualidad es lo que me gusta a mí. Eso es lo que me gusta a mí, la dualidad. Eso. Bueno. Eso a mí es lo que me gusta la dualidad. Se Oye. acabó, es centro en mi centro. Psst, ya, si acabamos con Egipto, acabamos con todas esas civilizaciones, se acabaron. Eso sí es 3.000 cierto. años mandando, 3.000 años mandando en esto aquí. Y voy a seguir. Es que tú eres un instrumento para que los seres humanos aprendan el amor, el perdón, la paz, la reconciliación, la aceptación. Amén. Tú eres un aburrido. Tú no tomas allá en Colombia que hay ron y tú no tomas. Si tú te acabas, Lucifer, se acaban los sermones de muchos pastores y curas. Si tú te acabas. No. O sea, Por eso mismo yo estoy aquí. Es que eso es lo que me molesta a mí, la hipocresía del ser. Porque yo no lo mandé a buscar. Él vino a mí. sí, pero es porque él tenía una idea de ti. Él tenía una idea equivocada y usted sabe que él estaba equivocado. Y usted se aprovechó de eso. ¿Verdad, Lucifer? No. Aurelio, Sí. Aurelio, si yo te busco a ti. Ah, hagamos un trato, depende de lo que usted me ofrezca. Pero tú sabes, y yo llevo tiempo llamándote a ti, tú sabes. Ah, ¿Cuántas veces tú has hablado conmigo? pero usted no me ha ofrecido nada que me convenza. ¿Qué tú quieres? Ser famoso, ya tú eres famoso, ya. Tú eres Pero famoso. es que el ser famoso, ¿qué? Me lleva el Eres mercado a famoso. la... Tienes dinero. ¿Qué más tú quieres? No sé para qué quieres ayudar a Antoine. Deberías cobrarle los $200. Deberías. Oye, Lucy. Mira, te riega, te gusta el acento cubano, ¿verdad? Sí. ¿Para qué te digo ¿Eh? que no? Sí. ¿Viste? ¿Viste? Pues, es uno bueno. Y ahí tú quieres que deje este cuerpo. Yo no voy a dejar este cuerpo. ¿Para qué? Ay, pero ese cuerpo, ¿de qué te sirve, Lucifer? Si eso lo van a comer los gusanos dentro de Mira que 62 años. es poderosa, le da balance al universo y me gusta esa energía. Muy poderosa, él es muy Ah, no, poderoso. eso sí es cierto. Súbale bastante la autoestima. Súbasela. Ahí sí estamos de acuerdo, Lucifer. Espérate, es poderoso, pero es para mí, para más nadie. Oye, ¿cómo así, Lucifer? Él es para ti. O sea que tú eres... Mira, hoy mismo, llevo tiempo jodiéndolo. Y hoy tenían que buscar al niño y no lo buscó, porque se quedó mío, pero fui yo. Lo metí en problema con la mujer. Pero hay que tenerlo así, porque tengo que tenerlo acostado, Oye, porque se me va. entonces tú no haces lo que tienes que hacer en el mundo por estar pendiente de Antoine.
¿Quién te dijo que yo no estoy en el mundo? ¿Quién te dijo? Yo me doy cuenta. ¿Eh? Si usted está pendiente de Antoine todo el tiempo, ¿a qué hora está pendiente de los políticos, de los cantores, de los Mi carpinteros? padre, mi jefe está pendiente de ello. Ah, entonces yo no estoy hablando con Lucifer. Ah, no, no, no. Yo estoy hablando es con un mando medio. Yo pensé que estaba hablando con el jefe. No te estés burlando de mí. No te burles de mí. No, yo estaba No pensando te que era burles con de el mí. jefe. No te burles de mí. Estoy es con... Usted fue el que me dijo, hable con mi jefe, que mi jefe es el que tiene poder. Yo no tengo Pero si poder. me estás mencionando los políticos y todo eso, tú sabes que somos un ejército, somos muchos. Ay, no, no, no. Yo sí sabía que algo estaba fallando. Cuando Lucifer no me saludó como los amigos que somos. Tu voz me molesta, man. Oye, hermano, Oh, engancha ya, engancha. ya sabes que tu jefe no tiene poder. Engancha. Ya te lo he mostrado muchas veces. ¿Para qué botar más Verdad. corriente? Le pides perdón a Antoine y te vas a la luz. Aurelio. ¿En alguna vida Aurelio. pasada tú estuviste con Antoine? Ya me di cuenta de que eres un hermano espiritual, que lo que necesitas es amor. Que ¡Qué estaba amor, perdido. igual! ¡Qué amor! En la vida no es nada fácil, Aurelio. Tú lo sabes. Yo lo En sé. la vida no es nada fácil. Así es. No es nada fácil. Así es. ¿Y cuánta gente te maltratan? Es que tú eres un hipócrita, Aurelio. Tú eres un hipócrita porque tú pretendes ayudar a la gente y tú sabes el sufrimiento humano. Eso sí lo sé. Y no estoy de acuerdo con eso. Por eso digo que yo no estoy de acuerdo con la creación, ni estoy de acuerdo con la reencarnación. Eso lo he dicho muchas veces. Tú no estás ni aquí, tú estás en Colombia ahora mismo. Tú no estás ni aquí. Te va a pagar el celular y ya, y va a seguir. Va a ser tú, no va a hacer nada. Vea, hablemos de usted. En su última vida pasada, ¿usted fue hombre o fue mujer? Ya pasó, No, eso eso no ha pasó. pasado. Tú eres espíritu. Eso no pasó, ya No, pasó ya. tú sabes que no. ¿Cómo te llamabas en tu última vida pasada? Antoine. No, no, no estoy hablando de Antoine. Estoy hablando de ti que estás con Antoine. Bueno, pero es que yo soy Antoine. Yo soy Antoine. Sí, estás con Antoine, sí, yo sé que es cierto, estás con él. Yo soy Antoine. Yo soy Antoine. Yo. O sea que ni siquiera tienes personalidad, que te pegaste primero de Lucifer. Ya después me dijiste, Aurelio, sinceramente te voy a decir, no soy Lucifer. No, yo no te dije eso. Estás poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. Sí, dijiste, Lucifer es mi jefe, el que tiene el poder. A mí Yo no no me tengo vengas con poder. eso. Yo no soy una mujer esa que tú estás ahí. Yo no soy ese. A mí tú no me vengas con ese jueguito de mente ni nada de eso. No siga vagando por ahí. Váyase para la luz. ¿Te parece? Esa es Pablo Escobar hablando con el acento. Váyase para la luz. Pídale perdón a Antoine. Mira cómo no me contestó. Vea, ¿quiere que el abuelo Fico lo ayude a llegar a la luz? Ay, Dios mío. Mete persona aquí, va a meter persona aquí. Es por si quiere Ese ayuda. hombre. Yo le dije, ¿quiere usted que Fico lo ayude? Yo le di a usted la No, no opción de quiero escoger. nada. No quiero nada. Yo quiero levantarme con Gali y seguir mi vida. Antoine, estamos con un hermano espiritual que necesita amor. Está un poquito perdido. Necesita que tú lo perdones. Y necesitamos que el abuelo Fico lo ayude a trascender, a llegar a la luz. Y tú lo puedes ayudar porque tú tienes bonitos sentimientos. Tú tienes buen corazón. Tú lo puedes perdonar y lo ayudas a encaminar a la luz con el abuelo Fico.
Tú tomaste hoy la decisión de cambiar el rumbo de tu vida. Tú tomaste hoy la decisión de ser ejemplo para Liam, tu hijo. Tú tomaste hoy la decisión de recuperar tu hogar, tu familia. Tú tomaste hoy la decisión de ser un ejemplo para tu patria. Y hoy empiezas nueva vida. Hoy empiezas tus últimos 62 años. Vas a ser el sesentón más feliz de todos los cubanos. Son 62 años que te están esperando Gracias. para dar ejemplo, para acompañar a tu familia. Abuelo Fico, ¿qué consejo le da usted hoy a su nieto querido? Adelante. Pa'lante. Como un mami. Entonces, abuelo, grábele eso en el corazón y en la mente a su nieto. Pa'lante. Adelante. Como te llega al aeropuerto cuando te fuiste. Y te perdono porque no me viniste a ver. Yo sé que no pudiste. Yo sé. Yo sé. Yo sé, Antoine. Yo estoy contigo siempre. No sé. Entonces, Antoine, hoy empiezas nueva vida. Hoy es el primer día de tu vida futura. Hoy es el primer día de tus últimos 62 años. Los 28 que ya terminaste, ya terminaron. Entonces, despídete de ese hermanito espiritual que estaba contigo. Ayúdalo a trascender a la luz. Perdona todo lo que te haya causado, porque hoy empiezas nueva vida, libre, libre de esa marihuana, libre de las drogas, libre del cigarro. Hasta los pajaritos están cantando. Listo, continuamos. La batería se perdió, Eso disculpa. me di cuenta que falló la batería. Entonces cierra los ojos. Yo le he dicho una pila de cosas feas. Respira profundo y asegure el teléfono que quede quieto. Para que lo tengo cargando. ¿Me puede ver ahí? Sí. Está bien, doctor. Pero no te veo la cabeza. Ahora sí. Ya. Cúñalo con un billete de $100. Si lo tuviera. Ahí está bien.
Entonces cierra los ojos, respira profundo y continuamos donde estabas. Ayuda con el abuelo Fico a trascender a este hermano espiritual que te había causado ira, enojo. Miedos, culpas. Se quiere ir. Perdónalo Se quiere. por los enojos, por los miedos, por las culpas. Y ayúdala a trascender, que siga su camino en la luz. Envuélvelo en una nube de luz. Y coloca ahora sí mucha luz y mucho amor en tu corazón. Porque hoy empiezas nueva vida, como todo un campeón. Abuelo, para esa nueva vida que su nieto comienza hoy, ¿qué consejo le da? Además de para adelante. El amor. Mucho amor. Entonces, abuelo, colóquele mucho amor por todos los poros. Que le salga amor hasta por las orejas. Si Leide le pregunta, oye, Antoine, ¿qué es lo que te está saliendo por las orejas? Amor. Póngale bastante amor en el corazón. Que Liam se sienta orgulloso de ese papá. Porque hoy empieza nueva vida de familia. Póngale una autoestima bien alta a Antoine. Le pone autoestima de campeón, de guerrero. Bien alta, libre. Y abuelo, a en las neuronas, hágale conexiones nuevas de tal manera que el olor de la marihuana, el sabor de la marihuana o cualquier otra droga le sepa o le huela asqueroso, repugnante. Le recuerdo un animal podrido con gusanos, asqueroso, repugnante, el olor o el sabor de la marihuana o de otras drogas. Que con solo sentirlo sienta asco, repugnancia, fastidio. Porque su nieto empieza hoy vida nueva, vida de campeón. Y abuelo, retírele todos los miedos, todos. Esos miedos son viejos. Si fueran nuevos, yo soy el primero que le digo, ve Antoine, ese miedo está nuevo, guárdelo, que a lo mejor el día de mañana le pegan un susto bien berraco y lo estrena. Pero ¿qué va a estrenar miedos viejos? Retíreselos. Y le pone en el cerebro conexiones nuevas de valentía, de guerrero, de campeón. Autoestima bien alta, triunfador, papá ejemplar, buen esposo. Y póngale un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara, porque Aladino tenía muy buen genio, excelente, pero lo guardaba en una lámpara. Saberlo. Mucho perdón. Que se perdone, sí, estoy de acuerdo con eso, abuelo. Antoine, el abuelo dice que te perdones. El abuelo te está diciendo que te perdones. Perdónate. Sí.
¿Qué otro consejo le da abuelo? Confía en él. Confía en ti. Entonces, abuelo, póngale la autoestima bien alta para que él confíe en él. Igual persona, pero igual a ti mismo. Y le pone un genio mejor que el de Aladino. Paciente, tolerante, comprensivo, cariñoso, optimista, positivo. ¿Listo, abuelo? Listo. Entonces, abuelo, ahora que ya su nieto está listo, ¿se encarga usted de despertarlo bien feliz, bien positivo, todo un campeón? ¿Yes o yes? Muy bien, abuelo. Entonces proceda a despertar ese nieto querido, ese nieto campeón. Hola, campeón. Hola, Alto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Pero, doctor, yo me hice un video de decirle que yo he soñado con pirámides y cosas. Entonces Yo no sé si son. cierra los ojos, ciérralos. Respira profundo y vámonos para Egipto. Vamos a esa vida en la que estuviste en Egipto. Regresa a ese momento y observa cómo eras allí. ¿Y qué hacías allí? Si eras hombre o eras mujer. Si estabas solo o con alguien. Mujer. Soy mujer. ¿Joven o vieja? ¿Cómo estás vestida? ¿Estás descalza o usas algún tipo de calzado? Calzado. ¿Cómo te llamas? Norix, no, Norix,
Por ahora voy a dejar Noris y si luego ves que es diferente lo cambiamos. ¿Con quién vives? Estoy sola. Noris, en la noche se ven muchas estrellas en el cielo. ¿Alguna noche o algún día has visto en el cielo algo diferente que llamó tu atención? ¿Qué viste, Noris? Pero bueno, son Nori, repite que no escuché bien. muchas luces, Vi algo con muchas luces. pero no son estrellas. Son dioses. Son dioses. Que he venido visitando. ¿Esos dioses se comunican con ustedes? Sí. Yo trabajo aquí. ¿Esos dioses utilizan algún tipo de vestimenta? ¿Cómo visten esos dioses, Noris? Dorado. Visten dorado. Son luz. ¿Y ustedes hablan con ellos o los sacerdotes? Creo que es un sacerdote. Muy bien. ¿Qué te corresponde hacer allí donde tú vives? Traspaso la sabiduría de los dioses y vuelve. Paso la sabiduría de los dioses. Tengo un mensaje del alto. Tengo un mensaje. La luz está allí otra vez. Ya tiempo ya.
Noris, quiero que hables en tu idioma para yo saber cómo es. Hanish. Hanish Ra. Mi Dios. Dios del sol. ¿Le haces alguna oración a tu Dios? ¿Qué oración le haces en tu idioma? Eso. ¿Le haces algún canto a los dioses? Quiero escucharlo. ¿Qué mensaje le quieres enviar a Antoine desde esa dimensión en la que estás? Falle. Si falla. No va a salir mal. ¿Ustedes para qué utilizaban las pirámides? ¿Y a dónde entraban por esas puertas? Wow. Y allá abajo, ¿qué hacían?
rituales. Y allá abajo, ¿con qué se iluminaban? Luz. ¿Y esa luz qué la producía? Energía. ¿Me repites? Energía. ¿Y de dónde sacaban la energía para esa luz? La pirámide. Y en la actualidad las pirámides, ¿por qué no producen luz? Porque los que gobiernan todo el mundo no quieren. ¿Y esa luz permanecía en la pirámide o ustedes la encendían a voluntad? La mezcla. Una mezcla. ¿Cómo la encendían? ¿Me repites? ¿Le quieres enviar desde esa dimensión algún mensaje, Antoine? Sí. Que los dioses están conmigo. Los dioses están contigo. Entonces, colócale mucho amor a Antoine. Mucha autoestima. Mucha seguridad, mucha confianza. Noris, ¿algo más o consideras que Antoine ya está preparado para regresar? Muy curioso. Es muy curioso. Sí. Posiblemente no es aquí. ¿Posiblemente qué? No es de aquí. Posiblemente no. Muchos estamos hechos de polvo de estrellas. No es de aquí, es de otro lado. Pero está aquí. Que tiene que seguir su corazón. ¿Entonces consideras que ya él está listo? ¿Entonces lo despiertas tú o que lo despierte el abuelo Fico? Abuelo Fico,
Los dioses le piden que sea usted el que despierte a su nieto. Bien feliz, bien positivo, hombre nuevo. Hola, campeón. Segunda vez. Todo bien. Todo bien. Gracias, doctor. ¿Cómo te sientes? Siento bien. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los campeones. ¿Permites compartir la experiencia con otros campeones? Sí, claro. Bueno. Entonces, campeón, la película te quedó en el chat de Skype. Está Me bien. despido. Cuídense, muchas gracias. Chao. Chao. Adiós. Si habéis disfrutado este video y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo.